is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget. Y mis bellulas, ya estamos en la casita. Estuvo bien bonito lo de la feria. Mis hijos se divirtieron un montón, estaban felices. Y son de esas cosas que valen la pena, ¿no? Voy a cerrar la puerta porque como me chocan las puertas. Bueno, las puertas abiertas. Listo. Y llegamos, les hice un sandwichito de atún. Que fuimos con la tía Lore, pero como que ellos estaban inapetentes. Es que está haciendo mucho calor y se les fue el apetito. Pero bueno, yo ahorita voy a levantar porque dejé aquí el queso, dejé la crema, dejé todo por aquí ya. Lo que quería era acostarlos, entonces voy a aprovechar ya para, ay, sí, miren, para guardar el pancito y el atún que dejé por aquí. Y bueno, chicas, ya me voy a desmaquillar porque está también todo el día maquillada, pues no le ayuda a la piel. Y tengan, esperamos que tengan una noche súper bendecida, súper bonita, que hayan tenido unos días de descanso los que tuvieron tiempo de descansar. Espero que se lo hayan pasado súper bien. Me compré un cochinito. Les voy a decir para qué. Miren. Porque de repente tengo mucho cambio. Estas moneditas de 10 pesos. Y luego las voy dejando por todos lados. Bueno, tengo ahí un botadero. Pero le dije a Carlos, no, fíjate que me voy a comprar un cochinito. Y voy a guardar todas las monedas de 10 pesos. Voy a ver en cuánto tiempo lo guardo y cuánto se junta. Bueno, va a faltar un tiempecito, pero ahí les voy a decir cuánto le cabe, cuánto se junta en ese cochinito. Y bueno, chicas, ahora sí, que tengan una noche súper bendecida. Nosotros estamos exhaustos, bien cansados. Y ha sido un día, perdónenme, días de estar todo el día en la calle. Hemos ido mucho a la chocolatería porque son vacaciones y necesitábamos estar ahí. Entonces prácticamente hemos andado de arriba para abajo. Pero ya, ahora sí. Ya ahorita nos vamos a relajar, vamos a ver una película, me voy a tomar un tecito o un yogurcito. Creo que hoy se me antoja un yogur griego. Y ya, a reposar. Hagan lo mismo, chicas. Tengan una noche muy, muy bendecida. Buenos y bendecidos días, chicas. Espero que tengan un día súper bonito. Nosotros ya nos vamos a ir a desayunar porque mi suegra nos invita a desayunar a la birria. Entonces vamos a desayunar. Ya tiene un ratito que no vamos a la birria. Y el calorcito está a gusto. Así que tengan un día súper bendecido. Y miren mis linduras por dónde vamos. Ya acabamos de comer los taquitos de birria. Y Carlos se tuvo que ir ya a trabajar. Entonces elegimos venirnos caminando para hacer digestión. Y vean, está bien bonito el camino. Solo que tuve que pasar por el bloqueador, porque está muy fuerte el sol para los niños.
Y vean. Ya el bosquecito. ¡Sí! Vean, chicas, nada más qué vista. Uy, no, aquí sí está chulo, ¿eh? Sí. Por aquí siempre nos cruzamos. No, está precioso. Ve, aquí sí está rodeado de naturaleza. Sí, casi ya no te vas por la carretera. Van bien animados, ¿verdad? Ahorita nada más, mira, amor. Y mis linduras, ya regresamos. Mis pobres hijos venían que chillaban porque está haciendo demasiado calor. Pobrecillos, ya los traje caminando. Pero bueno, los traje a que descansaran tantito, a que se calmaran, a que tomaran agüita, ya descansaron. Y ya nos vamos a casa de mis cuñados porque compraron una alberquita. Bueno, sí, compraron su buena alberquita, entonces estamos bien contentos. Vamos a ir un ratito para allá y vamos a comer porque la mami de Fabi, súper linda, nos mandó romeritos y bacalao. Y cosa que le agradecemos mucho. Aparte, la señora cocina, la mamá de Fabiola cocina muy bien, muy rico. Entonces, bien, bien contentos de que nos haya mandado y muy agradecidos. Entonces, ahorita ya les voy a poner bloqueador. Ven, tráeme el bloqueador. Ya se los voy a poner porque ven que tiene que esperar media hora. ¿Tú te lo vas a poner solo? Tiene que esperar media hora antes de meterlos al agua. Entonces ya se los voy a poner para que ya les pueda proteger bien. Ese es un super tip, chicas. Cuando no sale... Yo compré este ahorita. Pero, digo, la clave de un bloqueador de estos que son para agua es que se aplique media hora antes, porque si se lo aplican y se meten al agua, pues ahí están tirando todo. La verdadera protección mínimo es con 30 minutos para que pueda ser absorbido, tenga una mejor absorción, y ya después de esos 30 minutos ya se pueden meter los niños al agua, ¿no? Entonces ahorita se los voy a aplicar y nos vamos a meter un ratito al agua, que ahorita va a ayudar un montón. Y chicas, cuando apliquen esta protección, a ver, nena, aplíquenlo hasta las orejitas, aquí atrás. O sea, hay que aplicarlo en todas partes para que de verdad funcione. Y listo, miren, estos niños ya quedaron listos. A ver cómo quedó tu carita hermosa. Sí. ¡Ay! A ver, espera, déjate, pongo este. Y también este se pone como palmoteadito. Este, chicas, todo el bloqueador no se talla tanto, sino que se hace así como en palmaditas, ¿no? Para que tenga buena absorción, pero sin estarlo retirando. Cuando lo aplique, así, como que solo damos palmaditas. Y esa es la mejor manera de aplicarles el bloqueador a los niños. Ya les llevo aquí su agüita. Me voy a llevar este porque hay que estárselos poniendo seguido, y voy a llevarme fruta, chicas. Miren, es que ahí es imposible no llevar todo. Me llevo esta porque cuando se quiten los trajes de baño, esta me sirve para el agüita. Ya les llevo su ropa, toallas, sandalias, estos gorritos que no saben cómo sirven para el sol. ¡Córrele! Tienen idea, chicas, qué bonita está la alberca de mis cuñados. De veras que está preciosa, hermosa, bien, está bien reforzada. Ellos la compraron en el Sears, ¿verdad? La compraron en el Sears, pero está muy buena porque trae hasta filtros y está muy, muy, muy bonita. Hola, o vuelta, ¿ok? Sí, vuelta.
Y chicas, ya vamos a comer porque les dije, ¿ves? Recuerdan que en el video hace un ratito les comenté que la mamá de Fabi mandó la comida y cosa que le agradecemos mucho y les voy a enseñar. Y miren, mandó el bacalao y mandó los romeritos y están. Y le vamos a dar las gracias a tu mamá que fue la anfitriona de la comida el día de hoy. Y mis linduras, le quedaron los romeritos y el bacalao a la mamá de Fabiola, bien rico, comimos delicioso. Mi papá hizo, bueno, Rose y mi papá hicieron un agua de naranja bien rica y comimos, y todavía sobró mucho romerito, es que mandaron muchísimo. Y ya ahorita, lo bueno es que ya bañé, después de la alberca bañé a mis hijos ahí en casa de Fabi. Y buenísimo, porque ya no los tengo que bañar ahorita, porque ya son creo que las 7 de la noche. ¿Verdad? Hermosa. Y ya ahorita estamos muy acostaditas. Vale, bueno, no acostadas, sentadas, vale, mi suegra y yo viendo una película. Y Carlos y Mateo jugando en el brincolín. Pero, ¿cómo les quedó los romeritos, mami? Muy ricos. Está muy bien bueno, ¿verdad? Sabrosísimos. Sí. Y el bacalao. Y el bacalao bien bueno, ¿verdad, mami? Riquísimo el bacalao. Bien bueno, vimos una comidaza bien rica. Y bueno, chicas, tengan una tarde bien bonita, vean una película, relájense. Y no les digo si nos vemos hasta mañana, porque todavía no sé si voy a grabar una rutina de desmaquillado, pero bueno, yo creo que sí, en un ratito se las grabo. Y si por alguna razón no fuese hoy, que tengan una noche súper bendecida. ¡Wow! ¡Qué bonito! Señor, bienvenido. ¿Dónde te lo pones? Aquí, mira, Mate. No, no, es para que le soples. Eso sí, mira. ¿Sabes por qué? Porque si no se va a arruinar la cena romántica. Por favor, señorita. Miren, les trajo una delicia, miren. Está bien, lleno de cosas. ¿Es un quitambre? Bueno, es como eso, pero... ¿Acaso es un quitambre? Tienen que... Bueno, es... Hace cuenta que éramos las familias y hace cuenta que es un quitambre, pero solo para los padres. Órale. Y este es un Jesús. Quitambre muy grande. Jesús. Ay, no. Se lo tienen que acabar en 10 minutos. ¿En serio? Hasta que suene la campana. ¿Ustedes van a comer? No, bueno. ¿Es solo de adultos? Sí, porque los niños atienden a los como a los padres. Ah, ok. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a empezar. Y miren, chicas, estoy haciendo todo esto para que mañana se despierten los niños y tengan su Pascua. Y ya. Buenos y bendecidos días, chicas. Y es bien temprano. Y bueno, es hora de... Vale. ¿Qué viste? ¿Conejo de Pascua? ¿Qué creen? ¿Este que crees que quedó ahí en los pozos? Me da miedo que quedó el conejo. ¿Tú eres el conejo? No. Ay, no sabes. Ya estás. Ay, no te pases. Ya estás. ¿Le pueden saber un poquito? Pues si quieres. Ay, hay huellas y todo, órale. No, ¿verdad? ¿Sí las viste? Es no, la verdad, yo no las vi. Ahorita te la voy a enseñar. Ok. Para que se quedan de la una. Y ya me fui a lavar la cara, porque siempre como que amaneciendo me veo más hinchada. Nena, y mi hija está no emocionada, lo que le sigue la madrugada. No puedo ni dormir pensando en Pascua. Valecita. Y miren, ya están eufóricos. No sabe Lucio ni qué onda, pero ya está bien emocionado. Para echar algo. Ay, Valentina no ha dormido.
ataque de emoción que se llevó. Por favor, este es mi favorito. Vale. ¿Ya? ¿Ya, Max? ¿Cómo vas? ¿Qué más? No veo nada. No ves nada. ¿Cuántos llevas, Vale? Cuatro, te falta uno. ¿Cuántos llevas, Mateo? Enséñale, solo enséñale. Tres. ¿Tú? Cuatro, está uno. A ver. Vamos a seguir buscando. ¡Corran! Arriba de los árboles, fíjate. ¡Mate! Yo ya tengo cuatro. ¿Tú tienes tres? ¡Mate! Te la doy porque yo ya tengo cuatro. Arriba de la casa, fíjense si arriba de la casa. Ahí ya llegó. ¡Tío! ¡Tío! ¡Oye! Yo me voy a ir a jugar. Hijo de mi vida. ¿Ya llevas cinco? Ya, tú ya tienes tus cinco. ¡Ay! ¿Estás bien? ¡Mate! ¡Di dos! ¡Eso! ¿Cuántos llevas, Mateo? A ver. ¿Seis? A ver, dos, cuatro, cinco, seis, siete. Ustedes ya superpasaron hasta también los nuestros, ¿eh? No, seguimos en la búsqueda. No, ya. La abuelita ya encontró. Vas, Max. ¿Rompanlos? Rompanlos aquí. Pero Max también ya los va a romper. Ya. Oye, Max, van a romperlos. No, yo ya. ¿Ya? Vamos a romperlos. ¿Dónde dejó los premios el conejito de Pascua? ¿Dónde los dejó? Me salió dinero, ma. No es cierto. ¡Mira, mi Naya! ¡Ma, mira, me salió dinero! ¡Oh! ¡Pasan! ¡Ah, hijo! ¿No cambiamos? Le salió dinero a Vale. ¿De verdad? ¿Sí? Llevas una paleta. Aquí dice. ¡Otra vez! No, se había puesto dinero el conejo. ¿Qué es esto? ¡Un auto! ¡Ay, papá! ¡Aquí tiene una nota! ¡Una mira, nota! Mira, esta nota tiene un valor. Dice: válido por unas galletas, Mateo. Sí. ¿Unas galletas? A ver, yo voy a traer, voy a ver. Y Mateo, este me sale una basura. A ver. Nosotros llevamos una ¿tú paleta más, ¿qué y vas? Dos sorpresas. ¿Galletas y no? ¿Gomitas? Es que no quiero mamá deshacerlo. No, ¿cómo puedo? Y un talón pelorrico. Ay. A ver. Esas no son mías. Estos son de tu hermano. A ver, no, Mateo, no sabes. A ver, la se mate está válido pura. Una paleta. Una paleta. No, mi amor, esta. Mi amor, esas son las sorpresas. Mira, ve. Aquí adentro viene una sorpresita. Mate, sí. Viene una nota. A ver. ¿Qué dice aquí? Sorpresa, Mateo. Leta. Amor. Además de que las paletas no las dejó, ¿eh? No. Porque no se ve nada. Ahí venga la otra señora, gracias. Pues cambio por una calle. No, señora, si no es lo que usted quiera, ¿qué le salió aquí? ¡Mira, ma! ¿Paleto? ¿Dinero? Le volvió a salir dinero. De fresa. Chocolate. Aquí está, señora. Oye, ¿qué está? Paleta. Luego este. Y 50 pesos. Pingüinos. Oh, my gosh. Luego este, por un gansito. ¡Oh, Valentina! Oh, dale. Unas pecositas. Oye, se están llevando todos los pastelitos. Sí, oye. Y otro gansito, mira. Valentina. ¡No! Valentina,
Ay, los pingüinos. Mateo, no sé. ¿Te los puedo cambiar por el de fresa? Sí, corazón. Se fue al hombre. Y miren, están bien felices con sus... con sus dulces. Hola. Valentina se ganó mucho pastelito. Me gané uno, dos. Sí, pero esos te los cambié. No te los cambié. Mira, mira. Y bueno, chicas, ahora sí, que tengan una noche súper bendecida. Nosotros estamos exhaustos, bien cansados, han sido muchas visitas. Sí. Ya ahorita nos vamos a relajar, vamos a ver una película, me voy a tomar un tecito o un yogurcito, creo que se me antoja un yogur griego, y ya, a reposar. Hagan lo mismo, chicas, tengan una noche muy, muy bendecida.